Un agua no corre por correr. Cuando ella corre, tiene sonido y te habla. Y el viento lo mismo. El viento sopla y suena, si tú lo quieres escuchar, te habla. Las plantas lo mismo. Entonces, nuestros abuelos a nosotros nos enseñaron que todo lo que hay aquí está vivo. Pero si nosotros nos olvidamos y tratamos que esto está muerto, todo se va a morir. Cinco o seis años atrás, que volví a ir a la minera, y ahí se fue impactante. Impactante porque ya tenía una comprensión mucho más del todo, ¿no? De lo que es un pueblo indígena, de lo que es la sustentabilidad, ley del medio ambiente. Pero cuando miras esas piscinas y son tan bellas, unos colores turquesa, amarillo, con un agua así toda quieta y que se reflejan las montañas y esos contrastes de colores, lo encontré hermoso.
Kalau mas pagi bangunnya jam 6, mandi, siap-siap, terus berangkat, kadang macet, kadang pula tidak. Pulangnya sama 30 menit, waktu jalan lagi pulang, mandi, sholat. Jadi kadang makanan pabrik dibawa ke kos buat makan. Kalau lapar, minum air. Kalau cukup satu bulan, alhamdulillah. Kalau tidak cukup, ya mau diapa? Pabrik lagi. Itu terus setiap hari. Kalau kondisi sehari-harinya memang keras, jadi capek. Mau bagaimana lagi, kan dunia tempat capek memang. Jadi nikmati saja capeknya. Je fais le crésage artisanal. Par qui dit artisanal, nous voyons l'homme qui est à l'œuvre. Avec des barres de mine, des masses. Oh. Comment faire nourrir la famille quand on n'a rien? Parce qu'un ventre affamé n'a pas d'oreille. Je suis un creuseur, je fais l'artisanat et j'ai deux enfants, j'ai une femme et c'est mon travail, c'est ce qui me fait vivre. Je fais toujours les démarches, depuis 15 ans. Journée ya kwanza kuingia mukaji. Donc, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Quand il y a des gens qui ont été en train de se faire, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Salamite, ya bolingo. Y yo, cuando me vine de Chucky, no, y a mí me dio una pena terrible. Porque pasé como 40 años en Chucky. Y me alegro haber vivido en Chucky. Y si tengo que volver, yo vuelvo. Aunque sea sola. Aunque sea sola.
Yo tengo mucha pena porque yo en mi corazón, en mi mente, en mi arruga, en mis canas, lo tengo Chuquicamata acá. El tío en mi corazón. Yo amo Chuquicamata, amo. Un mensaje que podría dejar, ojalá, eso es lo que pienso yo, ojalá que seamos mesurados en explotar nuestros minerales, no ser loco, llegar y llevárselo de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las últimas generaciones que han ido después de mí seguramente no van a ver la belleza que hoy día estoy viendo yo.